colaborativo que ustedes me van a permitir que les cuente un poquito. En primer lugar, porque inauguramos los cursos de primavera de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo de la sede de Sevilla y lo inauguramos con este ciclo de conferencias sobre las previsiones de la evolución. Pero me van a permitir que además le haga una pequeña conferencia. No solo la inauguración de los cursos de primavera, sino que también es mi estreno como directora de la sede de Sevilla de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo. Por lo tanto, el placer es todo. Además, como es mi estreno como directora, ustedes me van a permitir que les robe simplemente unos segundos de su tiempo para agradecer públicamente a las personas pues, que han confiado en mí y han tenido bien proponerme para el cargo de directora de la sede de Sevilla y sobre todo a mi antecesor en el cargo, el profesor Martín Navarro, que ha hecho una labor absolutamente encomiable, ha sido director de la sede durante muchos años y la verdad es que me ha dejado el listón altísimo, espero por lo menos estar a la mitad. La verdad es que los ciclos inaugurales de conferencias de la UIN siempre han sido unos ciclos de una importancia muy grande, tanto desde el punto de vista personal, por las personas que intervienen, que participan, por los alumnos que asisten. Son unos cursos de una gran, digamos, con mucho público y un público muy interesado, muy interesante también. Los hemos hecho desde el año 2003, hemos iniciado estos cursos de conferencias inaugurales sobre temas muy variados, todos ellos temas sugerentes, de actualidad, de una gran oportunidad por el momento político, por el tema tratado, este también lo es, sobre las disciplinas más variadas, derecho, arqueología, literatura, poesía, cine. Ahora pues nos estrenamos con uno sobre ecología, naturaleza, biología, en fin, no sabía muy bien cómo definirlo. Y otra cosa importante de estos ciclos de conferencias inaugurales es la altura científica, académica, tanto de los temas como de los ponentes. Y desde luego